Dice Mari Bustamante, ¿será que el rey Salomón fue salvo, Pastora Consuelo? ¿Usted qué considera? Qué buena pregunta. Bueno, yo no sé qué pasó en los últimos momentos del rey Salomón, pues por más que estoy mayor, no estudié allá, que eso ya es ganancia. Pero yo sí creo que es importante tener en cuenta como la historia del rey Salomón. El rey Salomón tuvo muchas cosas buenas, Dios fue maravilloso con él, le permitió pues tener inteligencia, sabiduría, todo el dinero. Él mismo dice en Eclesiastés que él hizo de todo, o sea, de todo, y se dio cuenta de algo muy importante. Todo es vanidad de vanidades. Que en últimas lo más importante era que en la juventud disfrutáramos de verdad de Dios, de verdad nos comprometiéramos con el Señor. Y yo creo que él en últimas no se pudo comprometer con el Señor porque tuvo un problema de faldas fatal para su vida. Él se empezó a casar con un poco de señoras, pero no solamente se casaba con ellas, es que iba y les hacía su castillo para cada una y encima le hacía el templo para el Dios que ellas adoraran y las acompañaba y todo. Entonces yo sí creo que él a lo último cometió muchos, muchos pecados, pero el único que puede resolver... Usted lo ve en una paila ahorita, ya... No, es que el único que puede saber eso es Dios, o sea, meternos a decir si él fue salvo o no fue salvo es tan atrevido, porque es que eso está en el gobierno y el rol de Dios, uno no puede meterse a eso. ¿Qué tal que en los últimos 5 minutos, oh Dios mío, perdóname, porque yo ahí me doy cuenta que mire todas esas viejas que tuve y adorando todos esos dioses y Dios le haya perdonado ese pedacito, no lo sabemos, entonces no podemos afirmar que sí, que está en el infierno o que está en el cielo? Eso yo creo que muchas veces... Bueno, muchas veces no. Cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a estar asombrados de estar nosotros. Primero, ¿cómo así que pude llegar? Dios mío, tan bonito, ¿cierto? Sí. Segundo, de mirar y decir, ¿y este? Que yo creí que era espantoso, aquí está, mírelo, ¿cómo hizo para llegar? ¿Cierto? Y de saber que algunos que en nuestra mente tenían que estar ahí no están. O sea, yo creo que en eso... Eso es hilar muy fino y llegar a conclusiones que yo creo que no tenemos ni el derecho ni el conocimiento. Una cosa sí creo que sabemos es que murió jovencito, ¿verdad? Él que reinó 40 años y tal vez a los 12, 13, 14 años pudo haber llegado a ser rey, ¿verdad? Porque era muy jovencito cuando empezó, quiere decir que los 50. Creo que un poquito más, 55, o sea, 15, 16. Era un chiquillo. Pero empezó a reinar tal vez de 15 años. 15 a 20. Tito, era un chiquillo. Oye, la mención, la pero mención David de Salomón, también reinó 40 mención, y Saúl reinó 40, o sea, todo reinó 40. Pero ese murió. La mención de Salomón en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Puede dar indicios de que algo pasó en su vida que fue positivo al final. Cuando el mismo Jesús dice, lo menciona. Y aún Salomón con toda su gloria. Correcto, con toda su gloria. Entonces, yo diría más bien la reflexión que él hace en Eclesiastés. Hay que ver qué acontece. Cuando hay que ver qué acontece. Reyes es claro que él terminó el mal. El mensaje... Primer libro de Reyes 11 es claro que se apartó de Jehová. Biblia, correcto. Su corazón no era perfecto. Correcto. Y sacrificó y participó en el sacrificio. Y se juntaba con las mujeres con amor. Recibió la retribución de eso. Recibió la retribución de eso, se dividió el rey. Rebeliones, guerra le hicieron. Correcto, en su vida personal no dice. Pero... No dice. Pero lo que dice el pastor es verdad. No hay gente que dice que después, al final Salomón escribe Eclesiastés como un arrepentimiento de lo que hizo, ¿verdad? Y que muere en paz con Dios. A mí me duele Eclesiastés es como un proceso de reflexión. Cuando él dice, esto es el todo del hombre, teme a Dios. Y me suena a alguien que entendió que se había equivocado. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo leo Eclesiastés así tal vez. Y así lo justifican los rabinos de que Salomón al final se arrepintió. Muchas gracias. Sí, sí. Los rabinos. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero no el 100%. Hay una posibilidad de que se perdió, pero para mí hay más posibilidades de que hubo un cambio en su vida y el Señor lo rescató al final. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.